See the money, wanna stay for your meal. Get another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. I'll even need a bean pie, I don't mind. Me and my see so early, will be making money, alright. All right. oh, step back, I'm about to dance. The greenback boogie. Amigos de RIT TV y amigos de toda la comunidad troleana, ¿cómo les va? Una semana más, una entrega más de los más buscados. Y como ya saben, aquí vamos sin tanto rodeo, sin tanto choro. El invitado del día de hoy, muchos de ustedes lo conocen porque es uno de los políticos más preparados que hay y además una de las caras más vistas eh, del movimiento naranja y. Pues no necesita mucha presentación. Eh, recientemente el presidente le mandó piropos, le mandó piropos en alguna de las mañaneras. Él fue secretario de salud y es diputado eh, federal y bueno, tiene una, una, una eh, carrera política consagrada y va a seguir dando la batalla por, por este país. Así es que vamos a ver qué sucedió en días pasados. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Octavio, pues encantado, encantado de estar contigo, con tu auditorio. ¿Cómo dijiste, troliano? Pues es que el troll, la comunidad del troll, este Miguel Quintana es, es una institución, ya decimos todos que es como el, el este Miguel Velasco, ¿cómo se llamaba este Raúl Velasco de, de YouTube? ¿No? Que, 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 que quien no. quiera incursionar en esto tiene que pasar a que le dé su patadita el troll, hombre. Bueno, ah, pues está muy bien, bueno, pues, pues, pues aprender un poquito, entonces. Oye, vamos a, vamos a enseñarle a la audiencia qué fue lo que pasó en días pasados. Claro que sí. Vale. Nuestros opositores llegaron a tener de secretario de salud en el periodo neoliberal a un economista. En efecto soy economista, pero además mi posgrado es en política pública que se estudia para poder administrar políticas complejas como la de salud, presidente. No soy yo para decírselo, pero en el mundo desarrollado... Los ministros y las ministras de salud muy pocas veces son médicos. En Estados Unidos es un abogado, en Nueva Zelanda es especialista en política pública, en Corea del Sur es un administrador de empresas. Lo que es muy raro es un país en donde quien es el secretario de salud... Es el médico personal del gobernante. Ahora, para hablar de una gestión, presidente, más que adjetivos, lo que se necesita son datos, porque no hay otros datos. Cuando yo fui secretario, terminamos con 53 millones de mexicanas y mexicanos afiliados al Seguro Popular, todas las niñas menores de 18 años, todos los niños tenían cobertura para un cáncer y tenían sus medicamentos. Cuando yo fui secretario de salud se modernizó la COFEPRIS y fíjese que nunca como en ese entonces se dieron registros para medicamentos genéricos, disminuimos 10% el contenido de sal en nuestro país, aumentó en más de 50% la lactancia materna exclusiva, construimos más de mil... Unidades médicas, hospitales de todos niveles y presidente, si sí están terminados, y ahí los puede ir a ver. De las familias más influyentes porque representaban a Bacardí. Y sí, en efecto, presidente, mi papá trabajó en la iniciativa privada y fíjese. Cuando fue presidente de la empresa que usted menciona, era la empresa que mejor pagaba a sus trabajadores. Todos quienes ahí laboraban tenían vivienda propia. Todas las hijas y hijos de trabajadores tenían becas para estudiar. Usted lo menciona como algo despectivo y me enorgullece mucho de lo que hizo mi papá. Y quedan dos años y medio, presidente, de su gobierno. ¿Qué vamos a hacer para resarcir los rezagos que se han acumulado? Aquí estoy para platicar cuando usted quiera, ¿eh? Movimiento Ciudadano. Oye, Salomón, eh, a ver, él te lanzó una pedrada y dijo que eras economista, pero tú te fuiste eh, a los golpes, así como en microbús, hermano, o sea, eh, le, le pusiste una ah. repasada, le pusiste una repasada por todos lados, caray. No, 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 querido, pero. pero... Pero más, ni, ni es mi intención, vaya, eh, yo te lo digo con toda claridad: primero, no se puede uno callar ante la injuria, vaya, este está acostumbrado a eh, decir lo que quiere, acusar sin evidencia de lo que quiere, y pues tiene la, la tribuna más relevante de nuestro país. Uno está muy indefenso ante los dichos. Este, que suscitan en la mañana y en ese sentido pues creo creo que es nuestra responsabilidad cuando esto sucede pues dar la cara y por lo menos tratar de dar nuestra argumentación y, y en este caso pues creo que otra vez el tema central está en el fracaso absoluto que ha habido de el intento de cambios en el sistema de salud que lo único que ha traído son muertes y son desgracias. Entonces, pues si quieres hablar con seriedad, pues hay que argumentar con datos, con evidencia, no no existen otros datos, Octavio, A ver, lo, los datos son los que están. Y entonces, pues sí, para mí sí era muy importante decirle al presidente hablemos, pero con evidencia. Yo puedo poner mi gestión al frente de la salud al escrutinio público. Oye, era perfecto el sistema de salud, pues claro que no. Faltaban muchas cosas, muchísimas. Le hemos invertido históricamente lo que se necesita, no, pero también puedo decir todo lo que sí se avanzó a lo largo de décadas, y en específico los años que yo estuve en el sector salud, ¿puedo hacerme responsable de lo que se hizo o dejó de hacer? Ahí están los números, ahí está la evidencia, pero hablemos sobre ello, no sobre las creencias, los dichos, los adjetivos que tanto le gustan. Pues está muy fácil, ¿no? Este acusar y dice este pues fueron los corruptos bueno dónde están dónde están las acusaciones en qué espacio quiénes este, por qué oye no hubo resultados bueno cuál es evidencia por favor para poder discutir de manera seria porque si no estamos inmersos en esta cosa octavo, muy loca de, de de la pura agresión no somos traidores a la patria somos conservadores somos neoliberales a ver ¿Qué es eso, no? Puros adjetivos simples que nos sacan de la posibilidad de en, en, en democracia, en pluralidad, pues tener discusiones serias, ¿no? Que es a lo que yo aspiro, vaya. Me, me preocupa porque yo me hacía ya en un sistema de salud nórdico, ¿no? O sea, ¿no, no es parte de las costumbres nórdicas llevar médicos cubanos? a lo mejor por eso faltan a lo mejor por eso faltan medicinas ahora va a ser este sacrificios no. con pollos y cosas por el sí. estilo no pero 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 fíjate es bien interesante porque en efecto a ver este nuestro sistema de salud eh, nunca fue ni ha sido nórdico eh, y estamos muy lejos este de, te doy un dato este otra vez pues hablemos con eh, eh, con números con datos con evidencia esta, esta cosa que al presidente le gusta de, de, de que él tiene otros datos, pues es una salida bien fácil, Octavio, porque esto, en, en democracia, creo yo, decía este, el premio Nobel, este, Joseph Stiglitz decía, tienen que existir las instituciones de la verdad. A ver, ¿qué, qué es esto? esto? Son las que nos dan... Los números, la evidencia para partir a partir de ahí poder tener diálogo. Déjame poner un ejemplo. No, no te pregunto a ti, oye, ¿cuántos mexicanos crees que hay en el país? Este, no, pues yo creo que hay como 120, no, como 130. No, ahí está el INEGI. El INEGI hace el censo, cuenta y nos dice cuántos mexicanos somos. Oye, ¿tú cómo calculas que anda la inflación? No, espérate. Tenemos una institución encargada de ello y nos da la. Oye, ¿cuántos votaron por ti? Pues, pues no son los que tú creas, son los que cuenta el Instituto Nacional Electoral. Son, insisto, lo que dice Stigler, las instituciones de la verdad. Déjame ponerlo de manera más simple. Tú te despiertas en la mañana y dices, ah, pues hoy me, me siento muy flaco. Este, y tu esposa te dice, pues yo te veo un poquito gordito. Este, pues, pues no es lo que tú creas o lo que ella cree, es la báscula, ¿no? Este, te subes a la báscula y, y te da el peso. Entonces, necesitamos para poder tener discusiones serias, partir de la información y de los datos. Y sobre esos datos, con toda puntualidad, yo te puedo decir que de los años 80 hasta el 2018, el sistema de salud... No siendo perfecto, fue avanzando de manera paulatina para tener una institucionalidad bastante seria. Vaya, México tenía el sistema de vacunación universal, de lo, el más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. En nuestro país, el sarampión, el último caso autóctono que tuvimos fue en 1996. México logró eliminar enfermedades que, que, que eran antes cotidianas. En México le ganamos más de 30 años a la esperanza de vida al nacer por un sistema de salud eficiente. Bueno, insisto, lejos de perfecto. Ya en las última etapa, con el Seguro Popular, el país invirtió alrededor de un punto más del Producto Interno Bruto en materia de salud. Era bueno, no suficiente. Claro que se construyeron mucho más unidades médicas de todo nivel. Claro que se regularizó y se contrató a más personal de salud. Suficiente, insisto, no. Pero íbamos avanzando en el sentido correcto. Ahora, con el tema de Escandinavia. Eh, y nada más para ponerle al, al auditorio un, un número, fíjate, eh, si las cifras no me fallan, México inver, invierte más o menos en promedio unos 5 mil pesos al año por mexicano o mexicano en su sistema de salud. Esto es... Eh, en promedio, insisto, ¿no? Porque a quien está afiliado al sistema de salud en Pemex se le invierte más, en la Marina se le invierte más, en el IMSS todavía un poco más, que a quienes estaban en el seguro popular o en el IMS eh, Bienestar. 5 eh, mil pesos al año eh, por persona. Bueno, en Dinamarca se invierten más o menos 110 mil pesos al año en, en materia de salud. Entonces. Pues estamos lejísimos, pero hasta de la inversión. Hablemos de las cosas serias, hablemos de las necesidades que tenemos y hablemos con toda puntualidad, que los datos ahí están, de la destrucción en estos tres años de lo que sí teníamos en el sistema de salud. Porque fíjate, Octavio, nos tocaron tres tsunamis. Este, yo lo resumiría en, en, en ello, ¿no? El primero es la desaparición del Seguro Popular, que, insisto, lejos de perfecto, pero había 53 millones de mexicanas y mexicanos ya afiliados que tenían un paquete específico de salud, que había una inversión, que había reglas de cómo se podía ejercer ese paquete, en donde los estados de la República fueron mejorando sus capacidades para poder atenderlo de manera muy heterogénea, muy dispar. En efecto, no es lo mismo atender la salud en Oaxaca que atenderla en Nuevo León, pero no es lo mismo nada este, en, en, el, en, en Oaxaca que en Nuevo León. También las determinantes sociales y económicas en la salud impactan, pero bueno, se fue avanzando y se tenía un mecanismo que permitía cubrir financieramente a la población tan es así que de 2018 a 2020 con la desaparición del seguro popular casi quince y medio millones de personas declaran que ya no tienen servicios de salud que perdieron sus servicios de salud digo ese, esos son los números no y eso es 2018 a 2020 ¿por qué porque sustituiste cualquier diagnóstico serio por una frase coqueta, ¿no? El Seguro Popular no es ni seguro ni popular, y esa es la esa frase el presidente la acuñó en 2004 cuando se estaba discutiendo la creación del Seguro Popular. En esa época, en donde cualquier cosa que propusiera el presidente Fox, la, el mantra del, del jefe de gobierno López Obrador era yo me niego, ¿no? Lo que me digan, yo digo lo contrario. Esa era, esa era su política. Eso, eso fue cuando el presidente Fox, Julio Frenk, en ese entonces secretario de salud, anuncian el seguro popular, lo empiezan a negociar. El presidente, el presidente perdón, el jefe de gobierno López Obrador, dice en ese momento: A ver, esperen, eso no es ni seguro ni popular. Ni siquiera había arrancado. Después de 15 años de funcionamiento, la crítica tendría que ser un poquito más eh, avisa, avisada que este, una frase coqueta. Bueno, en 2018 seguía teniendo el mismo diagnóstico, no, no, es, no es ni seguro ni popular y entonces hay que desaparecerlo. Pues lo desaparece y no construye nada alternativo, tan es así que el mismo gobierno ya declaró la muerte. Del INSABI, ¿no? Del Instituto de Salud para el Bienestar, porque fracasó completamente. El segundo tsunami, eh, Octavio, es la destrucción del sistema de planeación, compras y distribución de medicamentos. Otra vez, eh, yo no puedo aseverar que en las compras de medicamentos en nuestro país no hubo, había en algún espacio corrupción. Lo que sí puedo decir es que. Más de 500 funcionarias y funcionarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social se encargaban de hacer las compras consolidadas y para el año 2018 ya el 80% de todas las compras de medicamentos e insumos médicos en el país se compraban de manera centralizada, de manera muy profesional, porque es complejísimo hacer bien los estudios de demanda y oferta. Y se estaba, se estaba avanzando en el sentido correcto, ¿no? Si hay corrupción, pues mete a la cárcel a quien robe, corrige lo que haya que corregir, pero con la frase se implona de se roban un dineral en los medicamentos y solo hay cuatro distribuidoras este, de todos los medicamentos sin entender que en todas las... Países del mundo hay concentración en la distribución, porque tener una logística en todo el país para más de cuatro mil puntos de venta, de más de mil seiscientos productos, en donde el treinta por ciento requieren refrigeración, es un tema muy complejo que requiere de especialidad y de alta inversión, pero bueno, no, 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 no es el caso de defenderlo. Lo que, lo que quiero subrayar es que, así como en el caso del seguro popular, el decir hay corrupción, entonces destruye el sistema se saca todo el aparato eh, del IMSS y se pasa a una oficina en la secretaría de hacienda con cuatro personas que nunca en su vida habían comprado pues casi nada yo digo este pero menos medicamentos que no estaban en las capacidades ni con la experiencia este ahora sí que ni en número para poder hacer de manera adecuada los estudios. Y pues empieza el fracaso. Luego, pues como no le sale, pues contratas a la UNOPS, ¿no? Esta oficina de Naciones Unidas que se suponía, pues tampoco, porque no tenían experiencia en México, nunca habían comprado medicamentos en las cantidades que el país requiere, otro fracaso. Este, pues hoy estamos en el sálvese quien pueda, ¿no? Este, que cada institución compre, a ver cómo compran y traemos el peor desabasto en la historia. Reciente de nuestro país, y el último tsunami, nada o sea, más estamos como Tarzán eh, en pelotas, a gritos y colgados de la liana. Pues, más o menos es una buena descripción gráfica de cómo estamos, porque, porque además estas cosas, Octavio, eh, pues no se solucionan, no, no se solucionan de manera mágica, no, no, no es que el presidente ya le dio la instrucción. Al secretario que no quiero más desabasto, pues pues, 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 no es nada más de querencia, este, pues, uno puede querer un montón de cosas. El trabajo público es serio y necesita de formación. Fíjate, el presidente cometía esta tropelía, yo digo, y la ha insistido muchas veces. Eh, eh, te recordarás que él decía, este, necesitamos funcionarios públicos que sean 90% honestos. Y 10% este, capaces. Pues es una falacia. Necesitas funcionarios públicos que sean 100% honestos y 100% capaces. Este, Oye, no, no... Y, y, y la pregunta obligada es tu percepción. ¿Eso es profunda ignorancia o perversión? Yo creo que es una combinación de... de, de yo, yo creo que, que, que el presidente desprecia profundamente la administración pública, ¿no? Eh, eh, desprecia al funcionario, a la funcionaria, porque si no, no te explicas eh, las reducciones en salarios, eh, la austeridad para cortar todas las capacidades de operación y de profesionalización, no te explicas eh, eh, estas pulsiones en contra de la ciencia y la evidencia. Este, no te explicas que a escuelas profesionales las quiera este, dinamitar. Creo que hay un desprecio este, profundo y creo que al mismo tiempo hay un pensamiento muy mágico, ¿no? De, 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 de pues eso eh, lo dijo con el tema de los medicamentos. Oye, si, si las papitas y los refrescos llegan a cualquier lugar del país, pues ¿por qué no van a llegar los, 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 las medicinas? <laughs> Porque el entendimiento de la demanda. Insisto, y el de la oferta es bien complejo. Mira, no quiero aburrir al auditorio, pero, pero a ver, de manera telegráfica, para estudiar la demanda, tú tienes que entender esos 1.600 productos de los que hablaba, en dónde tienen que estar a lo largo del año, en qué cantidades y cómo lo vas a mover. Sí, fíjate, y, y las características es, específicas de distribución y logística, es una barbaridad eso. Porque es un paracetamol, pero también es el medicamento más complejo de cáncer y tienes que entender las frecuencias de uso en todos los rincones del país, tienes que tener realmente un manejo logístico y de inventarios muy... Es una cosa, insisto bien, del lado de la oferta, fíjate, tú empezabas un año antes de hacer las compras, empezabas a hacer el estu. ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes medicamentos de patente. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí no hay licitación. Es un solo proveedor. Hay un monopolio legal con el cual te tienes que sentar a negociar el precio y la cantidad. Eh, y para poder hacerlo bien, para poder negociar bien, pues tienes que estudiar cuál es... Lo, pues, cuál es el estudio de mercado en el mundo, cuánto, a cuánto están vendiendo a otros gobiernos, cuáles son las capacidades de producción de esa farmacéutica con la que te sientas a negociar. Y había una comisión negociadora de precios de medicamentos de patente que funcionaba, era, era otra vez, era ideal, era perfecta, pues yo te diría, es bien difícil, son mercados muy complejos. Por el otro lado tienes los, los medicamentos de patente. Y ahí también. Ahí sí licitas, pero para poder hacer una licitación bien hecha, necesitas entender cuántos productores hay de qué producto, qué capacidades tienes, porque cuando lo entiendes bien, si entiendes que se puede producir en México, si no te vas a comprar al exterior por tratados internacionales y si no ya lo abres al mundo, cuando entiendes eso, puedes hacer y formular una licitación de manera adecuada, si no vas como el borras, oye, abramoslo a todos, empezó a llegar producto de India, de Corea, que estaba fuera de tratados internacionales, sin respetar patentes, sin tener claridad en lo que estabas comprando. Vaya, lo que quiero decir es que es un asunto bien complejo y que los asuntos complejos no se pueden menospreciar en términos de administración pública, que al revés... Hay que tener un poquitito de respeto por el trabajo complejo del de servidor público. Te tengo que hacer preguntas obligadas que, que, que mandaron del auditorio cuando, cuando estuvimos diciendo, va a estar Salomón, de minuto y medio máximo, dos minutitos sí, de respuesta, sí. porque son, son varias, son varias. A ver, claro, claro. Eh, médicos cubanos, eh, de verdad es una estrategia de adoctrinamiento y, y, y de... Eh, Acuerdos con el régimen eh, Castro-Chavista. Pues mira, no, no, no puedo especular lo que hay ahí. Lo que sí puedo afirmar por, por lo que es obvio es que México no necesita médicos cubanos. Hay cerca de 50 mil médicos generales que hoy no tienen una, una, una plaza. México lo que necesita sí son enfermeras. Necesitamos formar más enfermeras porque ahí sí tenemos un déficit importante. Eh, pero, pero México los tiene, las facultades de medicina son muy serias y forma extraordinarios médicos y médicas. Segundo, es ilegal que trabajen en México si no se regula. Es decir, cualquier profesional y más en medicina que quiere ejercer su profesión en méxico tiene que tener expedido primero por la secretaría de educación pública una la homologación revalidación, de estudios, ¿no? la revalidación de los estudios del exterior los colegios de especialidad en medicina certifican al profesional es decir no pueden trabajar y esos 500 además, pues para mí es, como en muchas otras ocasiones, un absoluto distractor de los verdaderos problemas y de las verdaderas discusiones que tendríamos que estar teniendo en torno a la salud. Tu pronóstico, ¿cómo termina el sistema de salud este sexenio? De... Yo, yo recuerdo, a ver, mucha gente sabe que, pues sí, estoy muy identificado con amigos del peñismo. Pero yo creo que Mikel Arreola hizo un muy buen trabajo. A ver, objetivamente hablando, dejó eh, de, de, números muy saludables al Seguro Social, pero parece que se empeñan en colapsar todas las instituciones de estos personajes. ¿Qué, ¿Qué futuro le vas a ver eh, a, al Seguro Social y al sistema de salud eh, al término de esta administración? Eh, mira, no, en efecto, primero este paréntesis está muy bien, Mikel Arreola, este colaboramos juntos eh, es, es mi amigo eh, eh, lo respeto muchísimo creo que es un gran extraordinario funcionario público el trabajo que hizo en COFEPRIS fue de primera y el trabajo que hizo en el IMSS fue eh, eh, de primera este entonces primero eso y un saludo a, 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 al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eh, que tiene deudas con y hoy hay que hacer una pausa que nos invita al mundial no eso está bueno, pero además... <laughs> Mira, que Me invite a ver al Necaxa, pero ni eso. <laughs> Anda muy codo. Pero bueno, ese es otro. <laughs> ¿Qué creo yo? Fíjate, viene una nueva... Eh, que, un nuevo invento eh, maltrecho y, y, y no entendido. ¿Por qué es ante el fracaso del Insabi toda la atención para los 70 millones de personas? que no tienen seguridad social derivado de su estatus laboral, dices que ahora la vas a atender a partir o a través del IMSS Bienestar. Yo, yo te quiero recordar, no, no sé si lo sabes, este, Octavio, este, si lo sabe el auditorio, pero el IMSS Bienestar es un programa, un programa que nace desde el IMSS Coplamar, después fue el IMSS eh, Solidaridad. El IMSS progresa, IMSS prospera. Hoy es el IMSS bienestar. Eh, eh, déjame decirte que es un programa, un programa que atendía a una parte pequeña de la población rural eh, que no tenía seguridad social, un programa que nace del IMSS para ver cómo se podía empezar a atender a la población sin derecho a violencia. Que tiene actividad solo en 19 estados de la República y solo en zonas rurales, que no atiende más que primero y segundo nivel de atención, es decir, la consulta básica o el internamiento en un hospital para algo sencillo, un parto, etcétera, pero que no tiene servicios de tercer nivel de atención y por ende no tiene la institución ni sus funcionarios la experiencia para poder administrar un sistema completo de salud en nuestro país. Ese es el primer tema. El segundo es, mira, pudimos haberlo pensado de manera diferente como país, pero el hecho concreto es que desde los 80 se definió que la mejor unidad administrativa para... Eh, para, para ejercer los servicios de, de primero y segundo nivel de atención eran los estados de la República. Entonces, México fue descentralizando en cuatro décadas los sistemas de salud y quienes se profesionalizaron para poder impartir esa salud fueron los estados de la República. Hoy quiere centralizar nuevamente y eso es un fracaso porque, insisto, la experiencia está hoy en los estados de la República. Y esto es bien relevante. O sea, no es ahora vente para acá y desde Acapulco, porque ahora el secretario de salud ya está en Acapulco, o desde reforma en el IMSS, vamos a administrar, espérate, pues si quienes hoy saben administrar los sistemas de salud están en los estados. La federación que hace la rectoría, los programas, la evaluación, el presupuesto, el financiamiento, muchas otras cosas. Pero quienes están en el día a día atendiendo a la población son los estados de la República. Entonces, termino. Va a ser un fracaso. Me, me, me choca escucharme vaticinando malas cosas, pero, pero me temo que los siguientes dos años y medio van a ser de un estrepitoso fracaso mayor al que ya tenemos en materia de salud. Oye, en diciembre de, noviembre, diciembre del año pasado, que estábamos eh, muchos metidos ahí en la cámara por el tema del presupuesto, eh, en el, dentro de las 1.500 reservas que se metieron, pues prácticamente más de la mitad eh, tenían que ver con este tema de las deducciones. Y recuerdo que hasta eh, eh, Clemente, eh, este, esta legisladora que de, 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 de Morena pide que le, le, hagan conciencia el propio grupo parlamentario de Morena para eh, legislar. Y dice, oigan, yo he vivido con VIH gracias a que, eh, gracias eh, a, a las aportaciones en muchas instituciones privadas, pues llegan donaciones y gracias a eso yo he vivido, ¿no? Y, y parece que López tiene un gran desprecio. A, a todo lo que no sea que él vaya y como Santa Claus de los apoyos, de las ayudas y que la gente se la deba y, y en materia de salud es, es dramático a ver hemos he podido colaborar con en, en algunas otras cosas y muchas mediáticas contigo por ejemplo en el tema de Rotary eh, por Rotary, bueno, a ver, tiene, tiene la fama mundial de haber abatido la poliomielitis, ¿no? Y, 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 y estar apoyando constantemente en temas de salud, o Shriners, el hospital en México que apoya a niños quemados o con temas de ortopedia, o la Cruz Roja, o, o sea, no, no, tú hacia dónde ves eh, esta participación de la sociedad civil que muchas veces... La, la iniciativa privada, ese human action es mucho más eficiente que la acción gubernamental y actúa mucho más rápido. Y, y parece que hay un desprecio de, del presidente por todo lo que se escucha privado. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué futuro tiene la participación de la sociedad civil en estos temas, eh, sobre todo eh, en, en el impulso a la salud, Saló? Mira, eh, eh, coincido contigo, Salvo, en una cosa, yo creo que... Eh, los gobiernos pueden ser muy eficientes para muchas cosas este, y que la iniciativa privada puede ser muy ineficiente para otras, ¿no? Este, digo, pero, pero no, nada más cuántas horas te echas luego en el teléfono del banco o de la tarjeta de crédito, pero bueno, esa, esa, es, otra, esa es otra plática. Lo que sí estoy convencido que para que una sociedad funcione, tienen que interactuar los diferentes sectores. Que el sector gobierno tiene que hacer lo que le toca, que el sector privado tiene que hacer lo que le toca, empezando con pagarle bien a su gente, a sus trabajadores, pagar lo que la ley exige que pagues, registrarlos en la seguridad social, eso primero, y pagar sus impuestos. Ya después, si la iniciativa privada quiere, además, con responsabilidad social participar en filantropía, sería muy deseable y lo tendríamos que incentivar este a través como de mecanismos fiscales eh, de, de, de buena regulación este para que, por supuesto que hay que incentivarlo y el sector social en donde quienes claramente han decidido participar desde el altruismo desde la filantropía eh, pues ha sido pieza fundamental en la construcción de muchos eh, eh, de, de, de muchas cosas, ya, ya mencionabas, vaya, hay que, hay que destacar el trabajo siempre de, 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 de la Cruz Roja, de Rotary, por, por supuesto, y muchas otras. Oye, las asociaciones de alcohólicos anónimos. Este, en materia de, de, de salud, te puedo dar montones de ejemplos de asociaciones de la sociedad civil que han trabajado de manera incansable, generosa. Este, la Casa de la Amistad para Niñas y Niños con Cáncer. Este, vaya, en serio que, que podríamos hablar, este, eh, eh, hay muchísimas, muchísimas fundaciones legítimas y que han trabajado, este, pero no le gustan al presidente. Vaya, me dices, ¿por qué será? Pues no lo sé, Octavio. Este, la verdad es que no me puedo meter en su cabecita este, y tratar de leer, este. Pero, pero creo que lo que sí es un hecho es que ha hecho todo lo posible por minarles el camino a quienes trabajan de manera efectiva, de manera eficiente en o otra, en otra actitud como las que decía mi abuelita que había que evitar no siempre decía que había que evitar tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. entonces el presidente dice no. hay, or hay organizaciones de la sociedad civil que que, que, que roban o que se utiliza nada más para evadir impuestos bueno pues métete a fondo corrige castiga a quien haya actuado de eh, pero sí a no ver te... si tiene identificados a, 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 a los delincuentes pues ve por ellos pero no le cortes la cabeza sí. a todos no no pues es como si tienes una fábrica y de repente este, la contadora te está robando y dice pues hay que cerrar la fábrica pues no pues corres al contador o a la contadora pero pero así han sido si te das cuenta en todas las áreas eh, Octavio sus diagnósticos y sus definiciones para solucionar los problemas han sido así este, aquí hay un problema tal vez sí pero en lugar de meterse a indagar de manera clara ¿Cuál es ese problema y cómo se puede solucionar? Pues mejor cierro la fábrica. Está muy canijo, ¿no? Oye, sé que traes agenda cerrada, sé que traes muchos eh, compromisos. Hay cinco preguntas más: do, tres, dos son de salud, sí. tres son grilla. A ver, ¿qué opinión te merece Hugo López Gatel? Yo creo que es un lenguaraz, creo que es una facha, y creo, eh, y lo digo haciéndome cargo de mis palabras, Creo que es un servidor público que tiene que responder ante la justicia por 730 mil muertes que ha habido en nuestro país a causa de la pandemia. Muchas de ellas no tendrían que haber sucedido si las decisiones se hubieran tomado de manera diferente. Creo que eventualmente Hugo López Gatel tiene que rendir cuentas. En este punto es muy importante la o las oposiciones. Porque no es lo mismo, PRIPAM PRD que MC. ¿Preparan alguna acción legal eh, para llevar a, a rendir ante la justicia internacional a Hugo López Gatel? Mira, esto, Movimiento Ciudadano, presentamos en la Cámara desde el primer día de sesiones la creación de una comisión especial para hacer un recuento, reconstruir la historia de lo que sucedió en la pandemia. Yo creo que es una tarea que sigue siendo fundamental. Primero, pues porque hay responsabilidades institucionales y personales. Segundo, porque no se pueden normalizar 730 mil muertes. No es, no es normal y no podemos permitir que eso sea normal. Y tercero, porque vendrá otra pandemia. Y en ese sentido necesitamos reconstruir la historia para tener los aprendizajes necesarios. Entonces, Movimiento Ciudadano propuso una comisión especial. Eh, fuimos este, olímpicamente este, eh, bateados hasta el día de hoy. Esa propuesta está en la congeladora. Ha habido ya búsqueda de, eh, eh, de, de, de llevar a la justicia. Hay una, una interpuesta en la Ciudad de México eh, por parte de un abogado que ya tiene a más de tres mil personas, familiares de, de quienes fallecieron, que están exigiendo justicia a través de la vía penal para Hugo López Gatel. Pero creo que es algo que, como sociedad, tenemos que exigir eh, sí o sí. Oye, esta no la traía, esta es de, de pronto porque es un asunto que ha traído MC en la cámara y que tú le sabes bastante bien, el tema del vapeo. Eh, ¿qué, sí, ¿Qué viene sí, para allá? Claro. Uy, igual un minutito. Sí, es una iniciativa que presentamos este, el Checo Barrera y yo, este, en efecto, en donde... Primero porque ya estamos mandatados por la Suprema Corte de Justicia de que no hay prohibiciones absolutas sino se tiene que tener regulaciones. Segundo, en términos muy concretos este Octavio, a ver hay un millón y medio ya de gente comprando este tipo de cigarrillos de vapeadores en, en, en las calles, se venden, ahí están las máquinas expendedoras. Este, tú te paseas por las calles de la Ciudad de México y hay quien te vende estos productos, los puedes pedir este, tu, por tu teléfono vía las plataformas no, no, de en una de máquina, entrega. un menor de edad puede llegar y lo compra. Es, es, es una realidad que ahí está, ¿no? Segundo. Porque es una realidad que existe porque es un producto se tiene que regular para qué para que quien decida adulto consumirlo ya sea prioritariamente porque quiere dejar de fumar no olvidemos que en nuestro país fuman 15 millones de personas y el 73% dice que quiere dejar de fumar en otros países los vapeadores o cigarros electrónicos han sido una pieza. Para algunas personas que quieren dejar de fumar, pero para quien lo quiere hacer así, para quien lo quiere hacer de manera recreativa, en un país libre ¿eh? de libertades, vale la pena que cuando llegues a comprarlo sepas que hubo una autoridad que supervisó qué es lo que te están vendiendo, qué es lo que te están metiendo. Y en ese sentido, pues como todos los demás productos que agarras de cualquiera en aquel. Vale la pena tener regulación para que la autoridad sanitaria verifique que estás comprando lo que te dicen que están comprando para cualquier adulto. Vale la pena también regular para prohibir eso sí de manera específica y ejercer los mecanismos que se tienen a la mano para que no se le vendan estos productos a menores de 18 años, porque también hay que decirlo, Octavio, no son inocuos, no es cierto que no hacen nada. Este, son menos dañinos que el, el tabaco, este, pero no es cierto que no hace nada. Por supuesto que sí puede haber adicción, que sí puede haber este, problemas en garganta, boca y pulmón, y claro que se tienen que hacer todas estas advertencias, pero a partir de la advertencia, en el libre desarrollo de la personalidad, el gobierno lo que tiene que hacer es dar la información hacer los mecanismos para que no llegue a los menores que es a quien tienes que tutelar y regular de manera efectiva. Oye, y además, ¿no so será que en el fondo lo que quiere López es generar un mercado negro y tener un, eh, un, una, una ventana más de corrupción y, hacerse, y seguir haciendo de las suyas? Pues solo pues, no, lo digo yo. No, no, puedo, no puedo hacer ahí una suposición. Yo creo que... Otra vez esto cae más en esta mente fantástica, ¿no? En esta mente en donde crees que el problema de la obesidad lo vas a solucionar si tienes etiquetas diferentes. No, a ver, es una pieza y está muy bien que tengamos un nuevo etiquetado, pero si queremos solucionar el problema de la obesidad es cuantísimo más complejo y tiene que ver sobre todo con una formación diferente en las y este los individuos para que tomemos actitudes diferentes con la información que ya tenemos. Tiene que ver con nuestro mercado, tiene que ver con precios, tiene que ver con un montón de otras cosas que no podemos sobresimplificar. Creo que en el caso de los vapeadores puede caer más en la mente esta fantasiosa de eh, los vapeadores los venden las compañías eh, tabacaleras. Claro que en la historia ha habido tabacaleras horribles, claro que me choca lo que venden las tabacaleras y claro que han falseado datos, pero otra vez, ¿cuál es la tarea? Castigar cuando eso sucede, informar y tratar para aquellos que tengan una adicción problemática a uno de estos productos a través del sistema de salud, ayudarlos. Pero estamos en un país libre y en un país libre las economías... Todavía estamos en normales. un país bueno, libre, pues ¿no? sí. Entonces no es para mí... Mo, eh, decir que, que, el, que la, el, el vapeo es malo y entonces lo prohíbo, no. A ver, tiene estos riesgos, te los informo, te digo que lo que estás comprando es esto y tú como adulto tomas una definición. No puede ser de otra manera, Octavio, porque entonces caemos en una fantasía y en una niñería que pues ya no existe. Oye, esta pregunta sí te la tenía que hacer porque eh, le sabes al tema, es de Movimiento Ciudadano. Y, sí, claro. y la verdad es que ahorita que te, te, te tengo aquí, te la tenía que soltar, pero a ver, sí. había otra rápida. ¿Ves viabilidad eh, en un país, evidentemente sin López, eh, de subsidiar la demanda? Es decir, de llegar a una política de vouchers en el sector salud. No, yo creo que sería un craso error. esto Porque el sistema de salud es cuantísimo más complejo que nada más. Eh, la atención este, médica, al revés, este, Octavio, este, el sistema de salud tiene que moverse de un sistema curativo como fue construido a un sistema preventivo. Y hay cosas que solo el Estado puede hacer. A ver, yo te diría, por ejemplo, una política. No, 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 y... pero a ver, no le estamos quitando su rol. O sea, al final del día, el dinero del Estado eh, se va a invertir en salud, pero ¿no crees que puede llegar a ser más eficiente si se subsidia la, la, la demanda y no la oferta? Mira, el sistema original y el diseño original del Seguro Popular. Trazaba de alguna manera eh, en, en ese terreno. Y sobre todo el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, que era este fondo creado para poder pagar la alta especialidad, es decir, los cánceres, el infarto agudo al miocardio, ya tenía este mecanismo porque pagaba por evento. Es decir, tú tenías tu póliza del Seguro Popular, tú tenías un cáncer de mama y tú podías decidir en qué institución te iban a atender. Incluso había referencia para la participación privada. Por ejemplo, muchas de las cataratas que financió el Seguro Popular se financiaron en instituciones privadas o eh, trasplantes de médula ósea se hacían en los hospitales privados que tenían sus marginales en, en, en su maquinaria lista. Entonces, sí, se puede coadyuvar pero este, se tiene que hacer muy ordenado y muy bien para no caer en mecanismos que empiecen a generar fallas en el sistema público para que optes por el sistema privado. O sea, eh, la rectoría y el seguimiento tiene que ser desde lo privado y yo creo que el financiamiento tiene que ser con impuestos generales de manera universal y prioritariamente público. Oye, Salo, a varios de los que hacemos análisis de manera constante de política pública, vemos que el gran problema que va a atravesar México en los próximos años, y, y es una realidad que ya no le podemos seguir dando la vuelta eh, a, al asunto. Sí, claro, a ver, el problema, el, el país tiene un problema importante de seguridad pública, pero el de pensiones pinta. A qué va a ser el señor problema de este país a la vuelta de la esquina. ¿Tú tú qué estás viendo en, en materia de pensiones? Sí, por supuesto. A ver, este, tenemos un tema serio, eh, tanto en pensiones contributivas como no contributivas. Vaya, esto, somos una población que envejece. Hoy solo el 11% de la población es mayor de 60 años de edad, pero eh, en, en dos décadas. Eh, una cuarta parte de la población vamos a ser mayores este, de, 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 de 60 años de edad. Y en ese sentido nos tenemos que adelantar porque no, no, no dan los números hoy como estamos. Este, necesitamos dos cosas. Eh, necesitamos construir un estado de bienestar. Es decir, ¿qué queremos para todas y para todos por el hecho de ser mexicanos? Este, y no te vayas muy lejos, ¿no? Quieres un sistema de salud universal, quieres un sistema de, de, de pensiones universal, quieres un sistema de aseguramientos para momentos catastróficos en la vida, este, desempleo, este, desastres naturales, discapacidad, etcétera. Y quieres, tal vez, guarderías este, para todas las niñas y todos los niños, y pues, pues tú, tú vele, dicen, pero yo con esas cuatro tengo suficiente para tener una primera pieza de un estado de bienestar tenemos que definir esto con toda claridad y en todo consenso y tenemos que estar conscientes Octavio que cuesta y que lo tenemos que pagar vaya no no México es de los países que menos recauda fiscalmente eh, por supuesto de la OECD pero también en Latinoamérica nosotros solo recaudamos 16% del Producto Interno Bruto. Estamos pero lejísimos, lejísimos de, 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 de los promedios y este, de las comparativas latinoamericanas. Entonces necesitamos, pues ahora sí que es chocante, pero sí necesitamos hablar de impuestos y necesitamos hablar de manera muy seria porque hay mucho esta, esta cosa de... Pues ¿para qué queremos hablar de impuestos y para qué queremos más impuestos si el gobierno no me da lo que requiero? Entonces estamos en un círculo vicioso. Necesitamos con toda claridad hablar del estado de bienestar y de qué se va a ofrecer, cuánto cuesta y cómo lo vamos a pagar entre todas y entre todos. Creo que esto estamos obligados y vamos a necesitar, por lo menos, por lo menos en los siguientes cinco o seis años, cinco, punto más, cinco puntos más del Producto Interno Bruto solamente para la aspiración del sistema de bienestar universal. Después tenemos que hablar que estamos en el mínimo histórico de inversión en infraestructura pública y que sin inversión en infraestructura pública es muy difícil que haya crecimiento porque hay inversión que es... Absolutamente pública y que no va a ser sustituida por la inversión privada. Y estamos, insisto, estamos invirtiendo abajo del 2%. Necesitamos por lo menos llegar al 5% del Producto Interno Bruto. Pero, pero ya ves, me, 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 me metes estos temas. Creo. Es que son los que te gustan, hombre. Pues sí, sí, a mí esto sí, es lo mío. <laughs> Oye, las dos rápidas para concluir. Eh, se propuso una moratoria constitucional, es decir, que ni una, ni una coma de, de cambio a la constitución. ¿MC le va a entrar a esto? Mira, a mí me gusta mucho, pero eh, el problema que tenemos son los números. Este, pues, 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 pues no nos da solitos a la oposición para lograr la moratoria, ¿no? Pero a mí, este, y lo he platicado con Ignacio Loyola, que es el que lo, lo, lo propuso, lo traía, a, a mí y a MC nos parece muy bien. Pero este de facto, Octavio, eh, si las propuestas son como la reforma eléctrica, como la electoral o como la de la Guardia Nacional, pues de facto no van a pasar. Este, vaya, yo, yo creería muy difícil que, que el PRI accediera a una cosa como estas, pero, pero bueno, este, de facto hay una moratoria constitucional, Octavio. Esta, esta, quiero ver tu cara. <laughs> ¿Alfaro, Colosio o Marcelo? No, bueno, yo creo que el Movimiento Ciudadano tiene candidatazos, este, no tenemos que ir a buscar afuera. Este, yo creo que tú tienes ahí, por supuesto, a, a Enrique Alfaro, que además ahí están sus resultados como gobernante, este, a, a, a él ya se le puede medir por lo que hizo. Eh, eh, tienes. Por supuesto a Samuel García, que ha iniciado a tambor batiente y, y va muy bien como gobernador. Es un hombre inteligente, preparado. Tienes a Luis Donaldo Colosio, que es serio, honesto, preparado y además que tiene una marca espectacular. Pero pues tienes también a, a, a Dante Delgado y tienes a Patricia Mercado y tienes a Clemente Castañeda y tienes a Jorge Álvarez Maínez. Yo creo que la baraja de Movimiento Ciudadano... Es verdaderamente amplia y con los mejores perfiles para competir por la presidencia. No no tienes que ir a, a, a buscar a quien no quieren en otros partidos. ¿Encuentras viable eh, a MC sumándose a la a va por México? Yo creo que eh, hay mucho que trabajar de aquí al 24, Octavio. Yo creo que eh, primero se tiene que hablar de sumarse para qué. O sea, para mí la parte central que es la que menos se discute es pues qué país queremos este y si no discutimos eso, si no nos ponemos de acuerdo en los mínimos de qué país es el que deseamos, pues lo demás me parece bastante simplón estar discutiendo si este si esta este, yo creo que primero la discusión tendría que estar que queremos. ¿Queremos regresar a lo que teníamos antes del 2018? Para mí no es suficiente. Creo que para un montón de mexicanos eso no es suficiente. ¿Qué país aspiramos? ¿Qué país queremos? Yo creo que esa es la primera definición antes de discutir cualquier otra cosa. Lo otro, mira, no, no hay una ceguera eh, y una necedad en esto. Hay números y hay racionalidad. La alianza no da para ganar en el 24. Se necesitan propuestas diferentes. Se necesita reconstruir la idea de eh, eh, la batalla que se está dando. Y no solo ello, Octavio, yo sí te digo con toda puntualidad, necesitamos realinar fuerzas políticas. Sí, claro que lo creo, pero eso no tiene que ser con membretes. Entonces cualquier fuerza política que quiera unirse al proyecto de movimiento ciudadano, este, pues, pues están las puertas abiertas para realinear fuerzas por aquí. Entonces no, 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 no que otro que nosotros a la alianza, pues, pues de la alianza otras fuerzas políticas están invitadas a conocer el proyecto de movimiento. No, o ciudadano o sea, y a que la, la audiencia dice, a ver, MC ya ha caminado electoralmente con el PAN. Sí. Ya ha caminado electoralmente con, con otros partidos. Sí. No están cerrados a la alianza. No, eh, a ver, en política creo que cerrado es la última palabra que se debe de escuchar. Lo que sí creo y veo en, en, con tu audiencia en Twitter, que ha sido muy difícil es poder esgrimir nuestros argumentos. Este, hay, hay ya una cosa hasta religiosa en el sentido de. Tienen que ir juntos, a ver, pero, pero, pero con el PRI de, de Alito, en serio, este, no, no escuchamos las grabaciones de ilegales grabaciones, pero no las escuchamos en los últimos días este, matar de hambre a los periodistas. Pues yo no es con quienes quiera hacer política y quien crea, pues que, que es con quien quiero construir un proyecto de nación. Ahora, hay dentro del PRI gente formidable, este, que, que, que puede significar, este, en un proyecto, pues yo lo creo que sí, pero otra vez tenemos que salirnos de las cúpulas de las cúpulas, este, eh, eh, de los partidos, tenemos que empezar a hablar con la sociedad, tenemos que realinear las fuerzas políticas de otra manera, porque si no no le hemos entendido, no hemos no hemos entendido el mensaje de la sociedad. Y te voy a dar un último punto que tal vez va a parecer chocante, este pero, a ver, déjame ponerlo así. ¿De verdad eh, es el, el todo o nada en el 2024? ¿De verdad no es importante que luchemos en el 24 para tener un país en donde la democracia y la pluralidad se expresen de manera más equilibrada y que ese tendría que ser el objetivo? Y pensar, Octavio, que también hay un 2027. Un 2030, un 2033, tal vez no vamos a estar tú y yo, tal vez tú ya no vas a estar en tus actividades y yo ya no voy, bueno, yo seguro ya no voy a estar este, en el 33, en fin, pero, pero hay una nueva generación, la mitad de la población mexicana tiene menos de 29 años. ¿Por qué, por qué renunciar hoy a la posibilidad de ir construyendo fuerzas políticas también diferentes que puedan crecer y que puedan significar una cosa potente para este país en los próximos años para la siguiente generación. Yo creo que hay una tarea doble. Por supuesto, competir con toda fuerza, con toda inteligencia, con toda pasión en el 2024. Creo que seis años más de Morena serían terribles y quisiera contribuir a que eso no sucediera, pero ¿cómo se le gana? tiene que ser una cosa mucho más inteligente, mucho más racional que lo que a veces nos gustaría pensar. Le estamos comprando el cuento al presidente de que solo hay dos opciones, o los míos o los tuyos, y que esos son los que tienen que competir. Yo creo que así no se puede ganar numéricamente. Creo que tiene que haber otras fórmulas y otros mecanismos. Y segundo, lo quiero subrayar y lo quiero insistir, necesitamos pensar. En que hay un mañana después del de 24 Oye, bueno, pues prácticamente se nos fue una hora de programa de volada. Contigo siempre es de volada la plática, y es muy amena. ¿A qué le dirías a, a la gente que estén atentos? Va a haber, evidentemente, una discusión importante en el siguiente periodo legislativo por la reforma eh, electoral, eh, por la política electoral, seguramente van a mandar la de la Guardia Nacional. Eh, desde la perspectiva, desde la óptica, desde la trinchera que va subiendo eh, MC, ¿qué, qué ¿tú dónde dirías pongamos el foco aquí o esto se va a poner interesante? Mira, eh, déjame decir dos cosas. Primero, este, la reforma constitucional en materia electoral no va a pasar. Este, a ver, lo, lo, lo puedo decir, o por lo menos me hago responsable de hablar este, a nombre de, de mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, eso no, no, no va a pasar, ¿no? Es una monstruosidad este, y, y no, no veo posibilidades. Entonces, a mí me gustaría, Octavio, que nos pudiéramos concentrar en las áreas en donde es factible construir consensos que beneficien desde el legislativo. Y pongo un ejemplo, el periodo pasado logramos por consenso eh, votar la primera ley general de movilidad y seguridad vial en la historia. Este, es una ley importantísima para reducir el número de fallecimientos, 44 fallecimientos todos los días por hechos viales. Hay una ley general, se logró consensuar. Mira, estos espacios en donde eh, podemos caminar que no están en la discusión y en la polaridad diaria este, de, de, de nuestro país, creo que son factibles. Así como ese, te hablo de mi propia agenda que estamos empujando, eh, traemos un tema muy importante de legislación en materia de salud digital, creemos que es fundamental tener esa discusión eh, y poder tener una regulación en la materia. Estamos en una discusión muy intensa eh, de la muerte digna. Y, y sin dolor para discutir de estos temas con toda seriedad eh, y con toda generosidad. Eh, entonces, yo lo que te diría es: pues seguiremos siendo contención para, pues para las locuras de, de Palacio y trataremos de construir y contribuir a legislación que permita encontrar comunes denominadores que sí beneficien. Así la veo creo que es lo que hemos probado que se puede hacer en un ambiente muy complejo, pues somos traidores a la patria, entonces este, pues sí es bien difícil trabajar así. Oye, te decía que yo como digo una cosa, digo otra. 21 años diciendo que el neoliberalismo es el peor cáncer de este país y, y a ver, es que si la audiencia no lo ha visto, rápido. Yo he llegado a sostener que Si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Bien. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto: el más perfecto, el más perfecto. 21 no, años no, 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 no. diciendo que era lo peor, pero es el más está... perfecto. ¿Está claro que el presidente López Obrador cree en el modelo neoliberal? Pues es lo que ha hecho. Austeridad absoluta, eh, gobierno disminuido, eh, déficit público a toda costa, incluso aunque estés en una terrible pandemia y una tragedia económica en donde necesitas inyectar recursos. Vaya, el presidente López Obrador es neoliberal, entonces pues afuera máscaras y qué bueno que ya lo, lo define. Yo creo que necesitamos una vuelta de tuerca importante hacia un modelo socialdemócrata en donde podamos equilibrar mejor el interés individual y el interés colectivo. Creo que eso es lo que nos ha faltado en este país, creo que ahí es donde debemos de aspirar y ahí sí te digo, Octavio, y con esto termino, pues pongamos nuestra brújula en Escandinavia, pues, pues no, no nos quedemos, oye. Como, como decía Mariana Mazucato, ¿no? Este, hace, hace, en 1962, el presidente Kennedy dijo, vamos a llevar un hombre a la luna. Se llamó el Moonshot. Era una misión. Pongámonos en este país misiones. pongamos la misión de tener un país más equitativo con un verdadero sistema de bienestar en donde todas todos podamos vivir de manera más equilibrada, más en comunidad. Te volvemos a, a ver aquí en, en los más buscados o en algún en algún contenido de RTV en unos en una segunda oportunidad en unos mesesitos claro. o ya que arranque el periodo legislativo. Siempre a la orden, estimado Octavio y, y saludos este a Hugo no 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 pudo llegar hoy. Así es, mi querido Hugo, pero pero seguramente en otro programa lo tendremos. Hoy fue excepcional. Pues nos, nos estaremos viendo y ya esperemos que no haya una tragedia como se está previendo para estas seis gobernaturas que estarán en juego en breve, mi querido Salomón. Te mando un fuerte abrazo, de verdad muchas gracias por, por habernos acompañado y de verdad te esperamos, te tomamos la palabra para que un estés mes, aquí otra vez. Con, el, con el enorme gusto, estimado Octavio. Abrazo, hermano. Bye, querido.